Leyenda de Bajubalí, el inicio. Vaishmati, campo de guerra. Si pone de
reciba por todos los pecados que he cometido. Si la muerte es la única redención, entonces toma mi vida. Pero este niño debe vivir por su madre que lo espera. Debe vivir para ascender al trono de Maheshmati. ¡Mahendra Bahubali debe vivir! Esas joyas encima, ella debía ser de la realeza. Murió con la mano apuntando hacia arriba. ¡Vale! ¡Vamos! Miren los cadáveres en el que reino será. ¿Qué pasaría? Debieron venir a matarla. Parece que ella les dio batalla. Bueno, eso parece. ¡Amo! No puede ser, una caverna. Que no sabíamos que existía. Parece que llega hasta la cima de la montaña. Si la mujer sostenía al bebé apuntando hacia arriba, tal vez quería que lo lleváramos allá. ¿Acaso estás loco? Enviaron soldados a matar a un bebé. ¿Qué peligros crees que le esperen si lo envías allá? Pero escucha, Sanga. Es mi bebé ahora. No tengo hijos y la diosa del río me dio este bebé a mí. Si alguno de ustedes tiene una objeción, lo voy a matar, lo juro. Oigan, ¿qué están esperando? ¡Cierra la caverna ya! ¿Qué haces aquí, cariño? ¿Qué hay ahí arriba, mamá? Unos y diablos que cazan y comen niños pequeños. Pero quiero subir, por favor. Nunca digas que quieres ir ahí arriba. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Eres mi hijo, sí? Dime que no lo harás de nuevo. Creo. Miren la montaña de agua. Sube hasta las nubes. Y siempre se resbala y se cae después de los primeros 30 metros. Sí, se ha resbalado y caído al menos 100 veces. Miren, ya lo va a intentar otra vez. ¿Ah?
¡Gracias! ¡Oye, no! ¡Mi madre está haciendo algo allá! Shiva, Shiva. 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 Son 15. Vierte mil y un veces más y tus plegarias serán respondidas. Swami, si hago esto, ¿mi hijo me hará caso al fin? ¿Dejará de intentar escalar la montaña? Claro. Este es un ritual poderoso. Vierte el agua sobre Shiva con todo tu corazón y él guiará a tu hijo por el camino correcto. Sí, que Swami. Sí, sí. Madre, ya no eres tan joven. ¿Qué crees que va a pasarte si subes y bajas tantas veces? ¡Fuera de mi madre, camino! Por favor, escúchame. ¿Por qué lo haría? ¿Acaso tú me escuchas a mí? Bueno, déjame subir esta vez, ¿sí? Sangha. ¿Ya? ¡Are, opul, tú me cagas! ¡Bauji! ¡Bauji! ¡Chormuje! ¿Ese tomaría ya que me acardo? ¡Manjaona! No lo creo. El señor Shiva no lo aceptaría. El que hizo el juramento debe verter el agua. Swami, regresa a lo que estabas haciendo. Namashiyai. Madre. ¿Qué pasa ahora? ¿A qué te parece si yo te cargo y así tú puedes verter el agua sobre Shiva? Jamás. El señor Shiva no lo aceptaría. El que hizo el juramento debe verter el agua y ella debe caminar para verterla. Swami, ¿acaso tú, Shiva, y tú planean matar a mi madre? Shibudu, ¿cómo puedo saber los planes que tiene el señor? Señor Shiva. Oye, Sangha. ¿Eh? Ven a ver lo que está haciendo tu hijo. ¿Ahora qué hace? ¡Shibudu! ¡Perderás los ojos por esta blasfemia! ¡Perderás los ojos por esta blasfemia! Shiva, Luka. Jata Katara Sangrama Ramani Limpanir Chari Vilol Vichi Vallari Virajamana Murthani. Swalalalat pat paruki Kishore Chandra Shekhare Rati Pratikshanam Nama. उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया Thank you.
adorarás a tu Dios 1000 veces. Ahora podrá bañarse todo el tiempo. Swami, todo salió como lo predijiste. Mi hijo no ha mirado la montaña desde entonces. Funcionó a la perfección. ¿Qué opinas del poder del señor Shiva? Pero ahora se queda sentado mirando la máscara de madera que cayó sobre el Shivalingam desde el cielo. ¿De qué se trata esto? El señor Shiva trabaja de maneras misteriosas. Solo él puede saber. Swami, una pequeña duda. Mi hijo fue quien se aseguró de que el ídolo se bañe todo el tiempo. ¿Su deseo de escalar la montaña se realizará? ¿O el deseo de que Sangha se quede abajo se realizará? ¡Al diablo con tus dudas! ¡Mi hijo hizo lo que hizo por mí! Mi deseo se cumplirá. ¿Qué dices? El señor Shiva hace lo que quiere. ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¿Qué dijo? Shibidú, ¿cuánto tiempo estarás sosteniendo esa máscara? Hay alguien ahí arriba. Ay, puede que sí, pero tu madre te llama. Vayan ustedes, los alcanzo después. Vamos, muchachos. ¿Quién eres? ¿Por qué viniste a mí? Thank you.
padi padi thala padi vadi vadi thora padi vastunna ide maina sigamudi vidichina shikhara pujala siri dharalni jata jutam laathi koni samalani teginchi nee vaipu dusukostunna vikrama Thank you.
¡Mátenlos! ¿Cómo obtuviste esto? Uno de tus hombres entró a nuestro reino e intentó salvar a Devasena. Lo atrapamos y lo matamos. Tenía esto amarrado a la muñeca. Yo se lo quité. Déjame ir. Por favor. Dilip también alcanzó el martirio, mi líder. No deje que las lágrimas irrumpan entre sus párpados. Ese monstruo en ese reino tiene presa a nuestra princesa y la tiene esposada dentro del centro del pueblo. Que traten a nuestra princesa de Basena como ganado de una feria. Ella es nuestro orgullo, nuestra dignidad, y ella está sufriendo bajo el sol y la lluvia. No podemos tener lágrimas, solo podemos tener fuego en los ojos. ¿Acaso olvidaron su solemne juramento? Lo recordaremos hasta nuestro último aliento. ¿A qué estamos dispuestos por nuestra meta? ¡Barba Tarti Chorde! ¡Sarka Tukle Hoya! Queremos alcanzar esa meta, ¿cierto? सरदार माहेश्वरी में हमने महावीर कटप्पा के बारे में लोगों से सुना सुना कि वो नेक दिल हैं उनसे सहायता मांगे करिकाल कटप्पा नाडार वो नेक दिल हैं वो चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं कटप्पा सिंहासन के गुलाम हैं Un vendedor de espadas llamado Sheikh Aslam Khan de Kabul vino a verte. La vena es extraída de las profundidades de las minas de Bagdad, purificada en las hogueras de las montañas Golan, refinada por los mejores herreros de Persia. Con esto en mano, hasta un niño puede cortar 10 higueras de Bengala. La llamo Sikander.
el orgullo de las espadas. Es una espada hermosa. Pero discúlpame, Aslan. No se compara con las nuestras. ¡Qué insulto! Las palabras dichas y la sangre derramada no pueden devolverse, Catapá. Haz duelo con mi espada. ¡Y demuestra el valor de tus palabras! He viajado por el mundo, China, Persia, Mongolia, Grecia. Pero nunca he visto un guerrero como tú. Sería un honor comer contigo. Acompáñame, Catapá. Perdóname, Aslan. Pero los esclavos aquí no cenan con los invitados reales. Eres el jefe de la armería. ¿Cómo puedes ser un esclavo? Sí, Aslan. Un esclavo como ninguno que hayas visto antes. Él forja las armas de guerra. Durante la guerra debe proteger al rey con su propia vida. Después de la guerra, debe postrarse a sus pies. Dime, ¿cuánto costaría comprar tu libertad? Pagaré 10. No, 100 veces lo que cueste con tal de comprar tu libertad. No puedes ponerle precio a este esclavo. Mis ancestros juraron que todos los que nacieran en nuestro clan servirían al trono de Mashmati. Por un juramento hecho por un ancestro olvidado... Hace tanto. Quienes hicieron el juramento han muerto. Pero su palabra vive, Aslan. Durante esta vida, mis ataduras permanecerán unidas a estas tierras. Si la lealtad tiene un rostro, pues ese rostro es el tuyo, Catapá. Si algún día necesitas algo, no olvides que tienes en mí un amigo para toda la vida. वैशाली कहाँ चली? अभी आती हूँ. Thank you.
Tenemos una oportunidad de cumplir el juramento que hemos hecho. La siguiente luna nueva es el cumpleaños de Vayaladeva. Todo el reino estará ocupado con las celebraciones que han planeado para él. En ese momento liberaremos a la princesa de Bacena. ¡Deme la oportunidad, señor! ¡Suélteme, oh líder! ¡Sí, suéltalo! La oportunidad la tendrá Avántica. ¡Avántica! ¿Qué es eso? ¿Cómo pasó esto? Eso resulta por concentrarse en su belleza y no en su juramento. Aquel que valora tanto su cuerpo no puede ofrecerlo a la muerte. No eres digna de este honor. ¡Ahora vete! Estas lágrimas no son reflejo de cobardía. Tampoco provienen de mi dolor. Son el reflejo de un testamento de mi sangre hirviendo. Si puede sentir su intensidad, le pido que me envíe a mí. Partirás en 2 días. Debes prepararte. Ten cuidado y haz lo que debas hacer, Avántica. Si te atrapan por tu propia negligencia, Vayaladeva te torturará sin piedad antes de matarte. Señor, solo han pasado 2 días desde que atrapamos el toro en los bosques. No lo hemos domado aún, por favor, tenga cuidado. ¡Ministro! Se necesitarían 10 toros como ese para intimidar a Vayaladeva. Thank you.
¿Viste eso, abuelo? ¡Vaya la beba! ¡Vaya la beba! ¡Vaya la beba! Tu lealtad realmente me entretiene mucho, Catapá. Lo digo en serio. Sé que en el fondo de tu corazón vive el deseo de matarme. Y aún así pones tu vida en riesgo para salvar la mía. ¿Cómo, Catapá? ¿Qué hace, Cartejo Tomí? Tigger. Mango que amanteo. Yo. Mi señor ha tenido a Devasena cautiva por 25 años. Por favor, libérela. Libérela. Que así sea. Como he dado mi palabra. Ve. Ve y mata a Devasena y libérala así. No hay más grande liberación que la muerte. Ve y libérala, Catapá. ¿No? ¿Qué dices? Entonces, que sufra. No solo otros 25 años, sino hasta que muera. Levántate. Oye, Devasena, espero que tu tortura no sea insuficiente. Tú me dijiste que no una vez. Que lo querías a él. Dime dónde está él ahora. Dime una cosa, Devasena. En todos estos años, ¿has escuchado a alguien mencionar su nombre? Aún en las noches, en este desolado lugar, aún en el sonido de tus esposas, ¿alguna vez has oído su nombre? No. Maishmati lo ha borrado, Devasena. No solo de palabras, sino también de memoria. Solo hay dos personas en el reino que lo recuerdan. ¿Y acaso eso no es cierto? Somos tú y yo. Tú porque quieres verlo antes de morir. Y yo porque quiero matarlo de nuevo con mis propias manos.
Puede que nuestro deseo no se cumpla. Devacena. Al menos acéptalo ahora. Solo di que sí y romperé las esposas y te liberaré. ¿Quieres ser prisionera siempre? No, Katapá. Mi hijo vendrá y me liberará. Oh. ¿Cómo puede tu hijo muerto venir por ti? Estoy segura que mi hijo está vivo. Y vendrá a buscarme. Sufres en nombre de un hijo que ya no vive. Por favor, regresa a la realidad. No tendré oportunidades como esta siempre. Los soldados del tercer turno llegarán en cualquier momento. Por favor, date prisa y di que sí. Por favor, acepta. Te lo ruego. Escúchame, por favor. Deja ya de hacer estas cosas ridículas. Hazme caso. ¿Crees que yo recojo ramas como una mujer loca, Katapá? No. Es una pira funeraria. Es una pira funeraria para quemar y dejar hecho cenizas el cuerpo y la sangre de Vayaladeva. Mi hijo vendrá y sacará entonces a rastras a ese animal. Lo colocará en esta pira y mi hijo encenderá la pira con Balá aún vivo sobre ella. Sus gritos de muerte retumbarán aún más allá de los muros de Maizbatí. Mi hijo vendrá. ¿Qué pasó, Avantika? Alguien aquí tatuó mi mano anoche. Sé que regresará. Lo voy a esperar. Thank you.
Avantika, ¿qué tienes en el hombro? Avantika. Adelante. La pintura en tu hombro. ¿Te gustó? ¿Por qué pones esa cara? Deberías sonreír un poco. No puede ser. Oye, ¿y por qué las flechas? ¿Matarás a este apuesto hombre? ¿Quién eres? Así está mejor. Me llamo Shibudu, vengo de la aldea Ambuli. Escalé esta montaña por ti. ¿Ves? Debes detenerte y escucharme. Ahora estás en un agujero. ¿Avantika? Dime ahora. ¿Quién eres? Estoy diciendo la verdad. Escalé ¡basta! La montaña. Eso solo es posible para alguien como el gran señor Shiva. Eso es lo que intento decir, que soy Shiva. Sí, te lo diré todo. Antes debo preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Quién eres? Dímelo. ¿La espada en una mano? La armadura en el cuerpo, la ira en el rostro y el fuego en los ojos. No te pregunto por la máscara. Quiero saber quién se esconde en lo más profundo. Te lo digo. Tú eres una mujer. Y yo soy un hombre. Y solo vine para amarte. Dolor real.
Se cayó por la cascada. ¿De verdad? ¿Escalaste las montañas para venir hasta aquí? ¿Solo por mí? Solo vine para ver la sonrisa detrás de la máscara. Pero aún no la veo. Es algo que el mundo nunca había visto. Una estatua de oro de 30 metros de altura. Ni los dioses reciben un honor así. Cuando la levanten, el prestigio de nuestro rey vivirá para siempre en todo el mundo. ¿Están listos los preparativos? Sí, mi señor. La celebración para develar la estatua será impresionante. Los aplausos y los vítores no tendrán precedente, mi señor. Avántica. Thank you.
Tráiganla. Mi señor, por favor, no me mate. Mi señor, por favor, no me mate. No me mate. Perdona, Shiva. No sabía qué más hacer. No puedo dejarte ir. Ni puedo abandonar mis deberes. Eres mía, Avántica. Todo lo que es tuyo es mío, hasta tus aspiraciones. Tus metas son mías. ¿Me
No sé quién sea esa tal Devasena. Pero si lo que necesitas es liberarla, yo la traeré de vuelta. Te doy mi palabra. जल रही है चिता सांसों में है धुआं फिर भी आस मन में है जगी भोर होगी क्या कभी यहां पूछती यही ये बेड़ियां देख तो कौन है ये Mati, puedes respirar ahora. Mi hijo ha regresado. Bajubalí ha regresado. ¡No importa! ¡Es una estatua de 30 metros! ¿No necesitamos sacrificar 100 cabezas? ¿Eh? Ah!
Bahubali. 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 Oye, ven aquí, sostén esto. Han pasado 15 días desde que mi hijo se fue. No sé qué le pasó. Él solo cargaba el ídolo de nuestro Shiva. Nada le pasará. Si no le ha pasado nada, ¿por qué no regresa? Tal vez se dio cuenta de que no somos su gente de verdad. ¿Nunca volverá? ¡Sanga! ¿Nunca volverá a llamarme madre? ¡Oigan, abran la caverna! ¡Vamos, chicos! Viste el fuego en mis ojos y confiaste que cumpliría mi misión. Una vez más, te pido, por favor, que tengas fe en mí. Sé que mi Shibudu rescatará a la princesa de Basena. Vengan conmigo. ¿Quién dice que Bahubali, el que nos mostró el camino correcto, ya no existe? He estado muerto estando en vida. Pero tú, aunque estabas muerto, vives en el corazón del pueblo. Bahubali. Bahubali. बाहुबलि के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुन के लगता है मेरी नहीं उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है लोगों के मन में दबी बात बाहर आई या फिर कोई उनके सामने आया असंभव वहां पैरे पर बैठे हुए रक्षकों को बुलाकर पूछेंगे
किए नाम क्यों निकला और किसके मुंह से निकला तो पता चलेगा ना दादा। ¿Qué haces aquí? Yo... El rey ordenó que vayamos andando. ¿Quién fue el primero en decir el nombre de Bahubali entre la multitud? ¿Acaso hablo con los muros? ¡Háblenoles! ¡Cortaré la lengua a todos! No vi quién fue, mi señor. ¡Basta! ¡Idiotas! Son tantos y ni siquiera uno lo vio. Yo lo vi, mi señor. Reconozco esa mirada. ¡Badra! ¡Lo quiero vivo! Oye, ¿quién eres? Entró al palacio y prendió fuego a las habitaciones del rey. Ve al norte.
si tiene las piernas o los brazos rotos. Como ordene mi príncipe. ¡Lo quiero vivo! ¡Vamos! ¡Pare! ¡Por ahí! Atada a un poste por tu infidelidad y aún no sientes vergüenza. En cuanto ves a un hombre, te escapas con él. ¡Mi príncipe! Es mi deber protegerlo. Para llegar a usted, primero deberá pasar por encima de mí. Thank you.
¡Van por Devacena! ¡Detúne! Resucitaste la esperanza perdida. Hiciste de él un gran guerrero y lo trajiste de vuelta. Maishmati está por siempre agradecida contigo. Mi madre me ve con esa tristeza, y no con su amor usual.
y todos estos ojos que nunca antes había visto. Me ven como si fuera una especie de dios. Y veo las heridas purulentas. En una dama que nunca antes había conocido. Mi sangre hierve. ¿Por qué? ¿Quién soy? Eres la carne y sangre de nuestro dios. Amarandra Bahubali. Eres el bálsamo de tu madre de Bacena tras 25 años de espera. Eres el fruto de nuestra reina madre. El máximo sacrificio de Sibagami. La historia que debes saber empezó hace 50 años, hijo mío. El reino de Mahishmati fue establecido por tu abuelo, el Marajá Vikramadeva. Aunque su hermano Vijaladeva era mayor, no fue coronado como rey, pues carecía de habilidades. Pero Vijaladeva culpaba solo a sus discapacidades físicas y eso provocó gran dolor en su interior. De pronto, un día, una noticia terrible cayó sobre el pueblo. Y la reina, que tenía 6 meses de embarazo, supo que el rey falleció. Pasaron 3 meses. Y Mahishmati seguía en duelo. La cuñada del rey, la esposa de Vijaladeva, tomó la tarea de gobernar el reino. Con sus grandes habilidades, se encargó del bienestar del pueblo y los intereses del reino. Pero sabía que la sombra de un trono vacío siempre sería tierra fértil para los golpes de estado. Ella escuchaba los aullidos de los chacales, planeando un movimiento contra el trono. Era una noche oscura, sin luna, y la reina estaba en labor de parto. No pudimos salvar a la reina, mi señora. Es un niño. Ese trono vacío me recuerda a la frente de una viuda, así que voy a tomar ese trono y lo restauraré a su antigua gloria. ¡Decisión correcta! Todos hicieron un solemne juramento de ser leales al trono. Una revuelta cuando el reino está en duelo iría contra todos los preceptos de ser un satriya, Martanda. Ser líder es el primer precepto de un satriya, ministro. Apoyen a esta familia real. Den un paso. ¿Quién apoyará a una mujer Sibagami? ¡Catapa! Han ultrajado a Mahishmati con su revuelta. ¡Lava esa mancha con su sangre! ¿Cómo pueden quedarse así mientras matan a nuestra gente? ¡Muévanse! ¡Maten al esclavo y a Sibagami ahora! ¡Mata a Catapa! ¡Sobornaste a mi pueblo! ¡Eres una mujer astuta! No fue astuto, Martanda. Se llama política.
Ah, señora. Hemos sido testigos de su agudeza en el arte, de la guerra y la política. Por favor, suba al trono y reine sobre Maish Mati. No, ministro. No me corresponde. ¿Entonces quién? ¿Qué clase de pregunta es esa, ministro? Le pertenece a mi hijo, Vayaladeva. Dile, por favor, Sivagami. Mis dos hijos tienen derecho al trono. El que tenga más valor, compasión y sabiduría será coronado rey de Maish Mati. El tiempo dirá cuál de los dos será coronado como rey y gobernador de Maish Mati. Esa es mi palabra. Y mi palabra es la ley. Siéntense. Ahora dame un poco. Mi príncipe, mi presencia aquí no es adecuada. Y sentarnos a compartir el pan. Dame de comer y no me recites la ley. Hay muchos manjares listos para usted en la habitación real. Puede ser. ¿Pero qué tiene de malo comer esto? Su aroma me hace agua a la boca. Sabe que no está bien, mi príncipe. Es de la realeza. Nosotros somos esclavos. Bueno, como príncipe de Maish Mati te lo ordeno. Aliméntame, tío. Gran Balabala, si me convierto en rey, tú serás mi general. Balabala.
Ambos príncipes se destacaron en su entrenamiento como guerreros y estudiosos. Son iguales. ¿Cómo decidirás a cuál coronar, reina madre? Dios ha bendecido a mis dos hijos con fortalezas iguales. Ahora me pone a prueba a mí con la difícil decisión que he de tomar. Por favor, haz que los siguientes retos sean mucho más difíciles. Antes de poder decidir quién ascendería al trono, la reina madre enfrentó una nueva crisis. Saqueta mató a los guardias y se robó nuestros secretos de guerra, reina madre. Llama a los príncipes. Como diga. Dono yuvraj Mahishmati ki simao ke paar dur desh ke rajyon mein rajdrohi ko dhoondte rahe. Tabhi unhe suchna mili ki rajdrohi Singapuram mein chupa baitha hai, jahan chor lutere chupne ke liye dera dalte hain. Aur agar koi pehredar wahan aa pahunche to uske pran bachna asambhav hai. इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा. मैं यहाँ पर नया हूँ. कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो. हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहाँ से मिलता. कट्टारी या होशियारी, जिसमें ज्यादा धार हो. मदिरा है. बड़ा है. और बड़ा है. रोकड़ा है. मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे इतना है. Oh,
तन के अपीलू मैं जम के तू मेरा मेरा है रात में ये नशा तेरा तेरा दिल को तेरे प्यार ने घेरा Prefiero esto a ser torturado por ustedes. ¡Bala, bala! Secretos. हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? Dime. Kalakeya! Los Kalakeya no planean. Su maldad no tiene límites. Si entran al reino, matarán a todos los niños inocentes y buscarán y violarán a todas las mujeres. Destruirán todo lo que se encuentre y se interponga en su camino. Y quemarán todo lo que se encuentre en su paso. Esas palabras asustarían a un reino pequeño, pero tenemos un ejército de 25,000 hombres fuertes. ¿Por qué habríamos de temer? ¿Qué tan grande es el ejército Kalakeya? Son 100,000. Asolados por langostas, los pueblos atacados por los Kalakeya quedarán desiertos e infértiles.
Mientras protegemos a nuestra gente por un lado, debemos planear un ataque por el otro. Descubrir el mejor plan de ataque posible. Estrategia del tridente. Nadie la ha usado nunca. ¿Quieres ir a la guerra con una estrategia que no se ha probado? Si nadie la ha usado, los Kalakeya tampoco se lo esperan. Por eso debemos implementarla. Voto porque la usemos. La apruebo. Esta es la única entrada a nuestra ciudad. Catapá, ¿cuántos hombres necesitas para poder detenerlos? Dame una cifra. 5,000, señora. Les daré muchas armaduras y lanzas. Y construiré un muro con ellos. Yo me encargaré de las fuerzas del norte. Yo seré responsable por el frente del sur. Según nuestras fuentes, el jefe Kalakeya permanecerá atrás, enviando a la mitad de su ejército al frente. Con la clase de formación que tenemos y nuestros instrumentos de guerra, podremos repeler esa clase de ataques durante 3/4. Pero debemos matar al jefe durante ese momento. Su ejército, sin un general, se desbandará. En medio de la batalla, ambos príncipes, junto con la caballería, atacarán al jefe por ambos lados. Les tomará un cuarto darse cuenta de la estrategia que estamos haciendo y preparar un contraataque. Será suficiente, madre. La victoria será nuestra. La mitad del tiempo será suficiente. Te traeré su cabeza sobre una bandeja. ¡Excelente! Eso también resolverá el dilema sobre quién debe convertirse en el rey. Sí, el que mate al jefe Kalakeya subirá al trono de Maishmati. Mi señor nos ha dado la solución perfecta. Sí. Dividan el resto del ejército equitativamente entre ambos príncipes. Bala, Bahu, es su oportunidad de pagar tributo a su tierra madre. Úsenla bien. ¡Alabada Maishmati! ¡Alabada Maishmati! Tu tío te vio la cara al dividir al ejército. Solo te dio herramientas para irrumpir en el fuerte. ¿De qué te servirían en campo abierto? Las máquinas de flechas y los carruajes de espadas, todos los tiene Bala. Maldición. Debiste decir algo al respecto, Bahu. Esto le garantizará el trono de Maishmati a su hijo, mi señor. Engañó a Bahu Bali de manera brillante. ¿Engañar? Si no puede dar la cara para exigir el ejército y las armas correctas, ¿qué hará en el campo de batalla mañana? Yo solo hice más fuerte al que ya era fuerte. Eso no es engañar. Eso es gobernar. ¡Oye! ¿Quién es? Disculpe, mi señor. El príncipe más joven nos pidió que saquemos las tiendas y las llevemos. ¿Eh? ¡Han venido! ¡Vayan a ver!
Es un ritual milenario. Si no sacrificas al animal, será un mal augurio. ¡Así es, mi príncipe! Si no hace el sacrificio, la diosa se enojará con nosotros. ¿Por qué saciar la sed de sangre de la diosa con un animal inocente? Cuando puedo ofrecerle mi propia sangre. ¡Alabado Maish Mati! Hagan caso a la voz de su mensajero. Maishmati será benevolente y clemente. Si hacen lo que les pide y se retiran ahora mismo, no habrá guerra. Es su última oportunidad. Dejen sus armas y los perdonarán. Supe que les prometiste a tus hijos que aquel que logre matarme sería coronado como rey. Si no paran esto, será una terrible tragedia. Su ejército es mucho más grande. ¿Y qué tal si ambos mueren a manos mías? Aún están a tiempo o todos morirán. Los conquistaré a ustedes y a su reino. Y después vamos a tener un hijo tú y yo. Y entonces sí podrás coronarlo como todo un rey. Si hace esto, terminará todo. Mejor ríndanse y salven a su madre. Lo quiero vivo. Lo quiero vivo. Aunque le corten los brazos y las piernas y quede bañado en sangre. Tendrán que luchar con fuerza, con valor y coraje. Si quieren ganarles, peleen sin miedo hasta el final. Cuando los buitres les saquen los ojos y devoren sus entrañas, entonces debe estar vivo para sentirlo. ¡Catapá! Mi señora. ¡A sonar la caracola! ¡En nombre de la muerte! ¡En nombre de la gloria! Thank you.
¡Resistan! ¡Con valor! ¡Resistan! Thank you.
Vayadeva! ¡Yuvraj! ¡Atención! Las defensas están deshechas. La bandera enemiga está en el suelo de Mahishmati por primera vez. Es el fin. Es nuestra muerte. ¡Es la muerte! Pensar que el enemigo es más fuerte que nuestra resolución, ¡eso es la muerte! La cobardía en el campo de batalla es la muerte. No decapitar al monstruo que insultó a nuestra madre, darle la espalda al enemigo y correr ante su arremetida, ¡eso es la muerte! Así que para que pueda decir que ningún monstruo tocó a mi madre y que no permití... No permití que sus sucias palabras mancharan mi suelo y mi tierra, así que seguiré cabalgando para defenderlos y daré mi vida si es necesario o moriré en el intento.
Ahora díganme, ¿quién está conmigo? ¿Quién morirá conmigo? ¡Yo! ¿Quién vencerá la muerte y seguirá viviendo conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Alabada Maíz Matí! ¡Alabada Maíz Matí! ¡Alabada Maíz Matí! Thank you.
Quiero vivo cuando los buitres le saquen los ojos y devoren sus entrañas. Aunque le corten las piernas y los brazos, debe estar vivo para sentirlo. ¡Mi hijo mató a Calaqueya y ganó la batalla! ¡Mi hijo ganó la guerra para nosotros! ¡Por el futuro, rey! ¡Vayaladeva! ¡Viva Vayaladeva! ¡Viva Vayaladeva! El valor de Vayaladeva será venerado en Maishmati durante generaciones. Sus victorias serán grabadas en templos y palacios. Hoy proclamo a mi hijo Vayaladeva como el comandante de las Fuerzas Armadas de Maishmati. Proclamo a Bahubali como rey de Maishmati. ¡Sibagami! ¿Qué estás diciendo? ¡Mi hijo, nuestro hijo, mató al jefe Calaqueya! Lo viste con tus propios ojos. Él debe ser el rey. ¡Solo él! El mérito de un rey no se evalúa por los enemigos que ha matado, sino por la gente que ha salvado. Durante la batalla, Vayaladeva se concentró en deshacerse del enemigo. Mientras Bahubali se preocupó por proteger a su gente, a sus hombres, protegernos a todos. Esa es la diferencia entre un soldado y un rey. Si matas a 100 hombres, serás un guerrero. Pero si salvas tan solo una vida, serás llamado un dios. ¿Por salvar a un par de plebeyos, por eso puede gobernar? Bahubali será coronado como rey de Maishmati en este día. El destino así lo manda. Esa es mi palabra. Y mi palabra es la ley. Shibudu es el hijo del gran rey. Ojalá pudiera ver a ese gran hombre al menos una vez. Quisiera conocer al dios que fue el padre de mi hijo. No, mi señora.
Ese dios ya no existe. Dijiste que ningún enemigo se acercaría a él. También que las mismas armas temían tocarlo. ¿Cómo pudo morir un guerrero tan poderoso? Más severa que la herida de una espada o una lanza. Es una puñalada por la espalda. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo hizo? El traidor. Fui yo. Yeah.